Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Cristo vive. Amén, aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios, Cristo es bueno. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa tarde, sábado. Dios le bendiga a cada uno de mis amigos y compañeros que están aquí en este momento. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. En esta tarde, aleluya, queremos anunciar que hay un Cristo que tiene poder y que puede transformarnos, que puede salvarnos de este camino que a cada día está yendo en pecado. Pero Cristo hoy está anunciando, aleluya, que Él es el único camino, la verdad y la vida a través de nosotros, porque Él es el único que puede transformar tu vida, así como aquella oveja perdida que se encontraba. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo dejó a las 99 para salir a buscar a aquella oveja que se había perdido, aleluya. Por eso en esta tarde, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú seas, Padre mío, Señor, rescatando cada alma, Señor, cada vida que se encuentra, Señor, cada vida que pasa por esta calle, Señor, que sea rescatada por el poder de tu palabra, Señor. Por tu poder, Padre mío, porque tu palabra es poder, Señor, y que sean salvas, Señor. Que sabemos que el tiempo es corto, Dios mío, el tiempo, Señor, se acaba, Padre mío, y que estas almas, Señor, te puedan conocer, Señor, aleluya. Que puedan venir a la luz, que eres tú, Señor. Que eres tú, Dios mío, el único Dios verdadero, Señor. El único Dios, Padre mío. El que estuvo con Moisés, Señor. El que estuvo con Abraham. El que estuvo con Isaac, Señor. El que estuvo con David, Señor. El Dios Todopoderoso. Su nombre se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. A ti, Padre, te venimos a anunciar, Señor. Que la persona, Señor, que han estado sufriendo, Dios mío. La persona, Señor, que se han encontrado apartadas sin ti, Señor. Que no te han conocido, Padre. Que en esta tarde ellos te conozcan, Dios mío. Y que, Padre mío, Señor Jesús, tú le cambias su vida, Señor, porque tú puedes cambiar la vida, Señor, de aquel que está en drogadicción, Padre. Tú puedes cambiar la vida, Señor, de aquel que se encuentra, Señor, Padre mío, las drogas, de aquel que se encuentra preso, Señor, de aquel homosexualismo, Señor, de aquella lesbiana, Padre, de aquellos que se encuentran en un dolor, Dios mío. Tú puedes transformar su vida, Padre Santo. Por eso venimos, Señor, en esta tarde, Señor, anunciar, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Señor, y que nadie va al Padre si no es por ti, aleluya. Por eso es que estamos aquí, Señor, aleluya. Tu palabra, Señor, nos dice, Padre mío, que esto es para valientes, Señor, porque los cobardes, Señor, no van a entrar al reino de los cielos. El Señor está buscando valientes, aleluya. Déjame decirte, aleluya, yo sé que la verdad quizá a veces nos enfronta, la verdad nos enfronta, nos duele, pero es cierto, aleluya. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, y este nombre es el nombre Jesús de Nazaret, en la cual dice: sin mí nada podéis hacer, aleluya. Él te puede cambiar, él es el único Rey Todopoderoso, aleluya. Por eso en esta tarde te quiero leer una parte de la Biblia, aleluya. Saludamos a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, que nos ven, aleluya. Les invitamos, aleluya, a que se puedan, aleluya, revestir de la presencia del Señor, se puedan llenar más de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tarda en venir, aleluya. Dice su palabra que aquel siervo malo, aleluya, decía: mi Señor tardará en venir, y no vendrá, aleluya. Pero de cierto os digo que dice la palabra del Señor, aleluya, pero su venida será como en un abrir y cerrar de ojos,
Su venida será, aleluya, como ladrón en la noche, aleluya. Cuando digan todos que, aleluya, todo va a estar bien, Él va a venir, Jesús de Nazaret, aleluya. Él es el único que puede hacernos libre. Él es el único que puede romper las cadenas, aleluya. Así como nosotros, Señor, estábamos perdidos, pero tú, Señor, en tu gran misericordia y amor nos rescataste, aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer una parte de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, aleluya. Dice en San Lucas 15, San Lucas 15, capítulo 15, verso 1, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. En el 3, vamos a leer en el 3, dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan un arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo es esta palabra, mi hermano. Mira, amigo, mira, dice la palabra del Señor, aleluya, que Él, aleluya, Él es un Dios que está buscando aquellas ovejas perdidas. Y vamos más claro y vamos a decirlo, que Él está buscando aquellas almas que se encuentran en el mundo, aquellas almas que necesitan de nuestro Señor Jesucristo, aquellas almas que están en este mundo, aquellas almas que Satanás, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, que los tiene engañados, que los tiene, aleluya, entretenidos bajo todas estas cosas que hay en este mundo, aleluya. Él es Satanás el que los tiene perdidos, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que Él, aleluya, anda buscando esa oveja que se ha perdido, esa alma que no le conoce, aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que cuando alguien viene a los caminos de Jesucristo y se arrepiente, hay un gozo en los cielos. En los cielos hay gozo, en los cielos hay, aleluya, hay una fiesta porque una alma se arrepiente y venga a los caminos, amén, de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él es el que viene, aleluya, buscando esa abeja. Él es el que viene, aleluya, que en Él encontramos esa salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó el precio por nosotros. Él viene por nosotros, aleluya, a buscarnos, porque no tardará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere cambiar tu vida. Él no quiere, aleluya, que vivamos en pobreza, que vivamos en una miseria, que vivamos en una familia donde hay dolor, donde hay peleas, donde, aleluya, ya no se encuentra la paz. Pero dice la palabra del Señor Jesucristo que Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo, aleluya. Dice aquí en el 6, dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando nosotros, aleluya, venimos a hablar de la palabra del Señor Jesucristo, venimos a anunciar que hay un Dios todopoderoso, que aquel Jesucristo que ha pagado el precio por nosotros en esa cruz del Calvario, ahí es donde el Señor dice: me he gozado. Dice la palabra del Señor que Él quiere salvar esas almas que están perdidas, así como aquella oveja. El Señor sale a buscarla, el Señor quiere que regrese al redil, aleluya. Hablando espiritualmente, Él quiere que vengamos a la iglesia, al templo donde se adora su presencia. Él quiere que vengamos y estemos, aleluya, buscándole de Él, porque Él está llamando a la puerta, porque Él está llamando, aleluya, Él está llamando hacia tu puerta. Él
Él está tocando el día de esta tarde a tu corazón. Él está tocando y te dice, ven a los brazos de Cristo. Ven, porque Él sí tiene poder, aleluya, para hacerlo, aleluya. Oh, sabemos que hay muchas religiones. Sabemos que hay muchas religiones, hay muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aleluya. La verdad se encuentra en Cristo, aleluya. La verdad se encuentra en Jesucristo. Él es el que puede salvarnos, aleluya. Ya este tiempo se está acabando, ya las noticias se escuchan, que hay tantos terremotos, que ya hay tantas cosas que están pasando en este mundo que no se explica, aleluya. Ya todas estas cosas están cambiando. Pero Jesucristo no tarda en venir, aleluya. Quiere que te salves, amigo. Quiere que te salves. Él ha pagado el precio por ti, la cruz del Calvario. Él ha pagado ese precio, aleluya. Él ha pagado ese precio, aleluya. Por eso aquí, como dice la palabra del Señor, aleluya, el Señor está buscando esa alma. El Señor, aleluya, si has escuchado del Evangelio, si has escuchado de este Evangelio, si has escuchado de la palabra de Dios, si te has mantenido, algún día le conociste, algún día tú, aleluya, la adorabas, algún día tú le servías, aleluya, algún día tú conocías a Jesús, algún día te congregabas, algún día tú buscabas del Señor Jesucristo. Pero Él no está tardando, aleluya. Él no está, aleluya. Él no tarda en venir. Por eso estamos anunciando esta palabra, aleluya. Que Él, aleluya, dice que sale a buscar esa oveja perdida. Y que viene a buscarla, aleluya. Y que cuando la encuentra, viene, aleluya, y hace fiesta. Así como el hijo pródigo, aleluya. Así que el hijo pródigo se apartó, aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Te alabamos en esta hora, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Esa oveja, aleluya, esas almas, Señor, rescátalas, Padre, que vengan a conocerte, Padre, que te conozcan, Señor Jesús, aleluya. Hay familias que han sido maltratadas, hay familias que han sido, aleluya, que no han conocido del Evangelio, hay familias que no hay paz, hay familias que han estado buscando de la paz, aleluya, hay familias, aleluya, Padre, pero, but Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, he has the power, aleluya. I know I cannot speak English. I know, but I try to speak English because my God, He is the only power. Aleluya. Él es el único Dios todopoderoso. Aleluya. Él es el único Dios que puede cambiarnos. Ven, ven, es el llamado. Ven este llamado. Aleluya. Las vírgenes no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Aleluya. Ellos no tienen poder. Aleluya. Ellos no. Pero Cristo Jesús sí, aleluya. Él sí tiene poder, aleluya. Él sí tiene poder, aleluya. Él sí puede salvar tu alma, aleluya. Él sí puede salvar tu alma del infierno. Él sí puede hacerte libre, aleluya. Dejémonos todas esas pasiones. Hagamos morir al pecado. Vengamos a la luz que es Jesucristo, aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. En esta hora anunciamos que tú vives, Padre. En esta hora anunciamos, Señor, que tú pronto vienes, aleluya. Que pronto está tu venida. Jesucristo viene, Jesucristo viene, aleluya. Ah, con Noé lo tomaron de loco, Padre. A Noé decían, aleluya. Noé decía que iba a llover. Noé decía, aleluya, que venía un diluvio, aleluya. Él decía que venía un diluvio, pero la gente no le hizo caso. La gente lo tomaba como a loco. La gente no le hacían caso. La gente lo rechazaban, aleluya. Hoy en esta tarde, aleluya, venimos a anunciar este evangelio y la gente lo rechaza. La gente no quiere saber nada, aleluya. Pero déjame decirte, aleluya, que es Jesucristo quien te está llamando y que te está diciendo, como hizo el hijo pródigo, ven a mis brazos, ven al camino mío, ven a mis brazos que yo te quiero sacar de donde estás perdido, de donde aparentemente muestra felicidad, aleluya. Donde aparentemente muestra que esas discotecas, muestra que esos clubes, aleluya, hay felicidad, pero después, aleluya, ya no hay nada. Después tú te sientes triste, después te sientes vacío, después te sientes, aleluya, que ya no hay, aleluya, ese gozo. Pero en Jesucristo hay un gozo, aleluya. En Jesucristo hay gozo y paz y libertad, aleluya, porque en Él, Él es el único Dios verdadero, aleluya. No dirán.
no dirás aleluya, no dirás que no se te habló de la palabra de Jesucristo, no dirás que no se te anunció de este evangelio, aleluya, no vas a decir que a mí no me hablaron, no dirás que a mí no me anunciaron. Hoy, aleluya, dice el Señor Jesús, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él está llamando en esta tarde, Él te dice que vengas a Él, aleluya, Él te llama, ven hacia los caminos de Cristo, aleluya. Ven, estamos anunciando que Él es un Dios que vive. Él es un Dios que pronto vendrá, aleluya. Y no tardará su venida, aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios amado, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios todopoderoso, aleluya. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios que puede rescatar, Padre. Salva esas almas, Dios mío. Salva esas almas, Señor. Sálvala, Dios mío. Rescátalas, Padre, de las garras del enemigo, Padre. Sácala, Dios mío. Libértala, Señor, bajo en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios todopoderoso. Tú lo puedes hacer, Padre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre cual la palabra del Señor dice, aleluya. Que todos, aleluya, se presentarán delante de Él, aleluya. Y van a confesar que Jesucristo es el Rey, aleluya, para gloria de Dios Padre. Todos van a confesar en aquel día que Jesucristo, Él es el único Dios verdadero, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, aleluya. Y adoramos, Señor Jesús, aleluya. Oh, gracias, Dios mío. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Oh, grande es tu nombre, Señor, aleluya. Tú eres, Señor, aleluya, el que eres, Padre mío, el que nos está llamando, los está llamando, Señor, que vengan a tus pies, los está llamando, Padre mío, para que tú les cambies sus vidas, para que los transformes, Señor, aleluya, para que ellos, Padre mío, conozcan la verdad, Señor, para que les quites esa venda, Señor, que tienen atado, que el enemigo les has puesto, Padre, que han sido cegados por el pecado de este mundo, Señor, pero hoy, Señor, hoy venimos a anunciar, Padre mío, que tú los puedes salvar, Señor, que los puedes rescatar, Señor, de esas almas, de ese lugar que están perdidos. Jesucristo, aleluya, Él es el que los puede cambiar. Él puede cambiar la vida tuya, así como cambió la mía, aleluya. Así como Él me ha dado felicidad hacia mi familia, así como Él, aleluya, ha cambiado mi hogar, me ha dado la felicidad, aleluya, me ha dado una paz que no es la que está en el mundo, es una paz que se encuentra, aleluya, sobrenatural. Y esa paz, esa alegría y ese gozo se encuentra en Jesús de Nazaret, aleluya. En Jesús de Nazaret, aleluya. Él viene, aleluya. Oh, santo es tu nombre. Mira, también te voy a leer una parte de la Biblia que dice en San Lucas, capítulo, aleluya, 15. Dice en el verso 11, aleluya, parábola del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor. También dijo un hombre, aleluya. Gloria a tu nombre. Dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo, aleluya, gloria sea a Dios, aleluya. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino, santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria sea a Dios, aleluya. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Aleluya. Y dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Mira cómo dice esta palabra. Aleluya. Dice aleluya que este hijo pródigo, dice la palabra del Señor, que él había maltratado, que él había gastado todo lo que su padre le había dado, la herencia, todo lo que él había ganado. Aleluya. Hay una parte de la Biblia que dice: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Aleluya. Mira este hijo pródigo, aleluya, cuando se acercó a su padre y le dijo que le diera la herencia que le corresponde, el padre le dio la herencia. Y cuando este hijo, aleluya, se fue, él malgastó todo. Él, aleluya, él lo hizo todo, lo malgastó en vicios, lo malgastó, y el hijo pródigo ya no tenía nada. Pero cuando este hijo pródigo se alejó de su padre, él empezó a tener, aleluya, las consecuencias. Porque, hermano, eso es lo que pasa, aleluya, cuando hay pecado, cuando alguien se aparta de Jesucristo, vienen las consecuencias, ahí viene la factura, ahí viene, aleluya, que dice, aleluya, que todo el tiempo, porque la paga del pecado es muerte, aleluya, pero más en la dádiva del Señor es vida eterna, aleluya. Aleluya. Por eso, Señor, estamos anunciando esta palabra. Estamos anunciando esta palabra para que ese hijo pródigo que se había perdido regrese a la casa. Aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo lo vista. Aleluya. Lo vista. Aleluya. De su presencia. Ahora lo vista de su presencia. Lo transforme y lo cambie. Aleluya. Y lo siente con reyes y sacerdotes. Aleluya. Porque eso es lo que somos. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes, somos linajes, somos nación santa, para apartados, aleluya, para la venida de Jesucristo, aleluya. Oh Padre amado, Señor, por eso, Padre mío, Señor, así como es hijo pródigo, Padre mío, que pase aquí, Señor, aleluya, que pase, Señor, que se arrepienta, Dios mío, que alcance misericordia, Señor, que alcance misericordia, Padre, que él venga a tus caminos, Señor, aleluya. Este es el único camino. Aquí está la palabra del Señor, aquí está esta palabra la que puede hacerte libre, aleluya. Esta palabra es vida eterna, aleluya. Esta palabra es la vida eterna. Él es Jesucristo, aleluya. Esta palabra, en él está la vida eterna, aleluya. En él, aleluya, en esta palabra, aleluya. Sálvalo, Padre Santo Jesús. Oh Dios mío, aleluya. Él es el único, se llama Dios, aleluya. Él es nuestro Padre. Él es la que podemos buscarlo, aleluya. Él es la que podemos servirle, aleluya. Por eso nos encontramos aquí, Señor, aleluya. Porque tú eres, Señor, el que pronto estás haciendo este llamado. Pronto tú los estás llamando, Padre. Tú los llamas, Señor, aleluya. Padre mío, sabemos, Señor. Padre mío, así como tú enviaste a Jonás, ellos se saben esta historia, tú enviaste a Jonás y le dijiste: Jonás, ve a Nínive, Jonás, ve a Nínive, porque he encontrado maldad, porque he encontrado que son idólatras, porque he encontrado tanta abominación, he encontrado, aleluya, que han negado mi nombre, he encontrado en Nínive que hay alto pecado. Y el Señor Jesucristo mandó a Jonás y le dijo: ve y diles que dentro de 40 días yo destruiré a Nínive, aleluya. El Señor Jesucristo mandó a Jonás y le dijo: ve y anuncia que dentro de 40 días yo destruiré a Nínive. Así el Señor nos está mandando en esta hora, aleluya. Sabemos que no mucho tiempo, aleluya, que esta tierra en cualquier momento va a suceder una tragedia, va a suceder, aleluya, cosas que no esperamos que van a suceder en esta tierra, aleluya. Por eso Jesucristo está llamando. Qué bueno, aleluya, qué importa que me tomen como a loco, qué importa que no me crean, qué importa, aleluya, que pisa, aleluya, piensan que está
estamos locos. Pues sí, aleluya, nuestro manicomio está allá arriba en los cielos, allá donde dice el Señor que no hay ladrón, allá donde dice el Señor Jesucristo que no hay quien nos pueda hacer daño, allá en los cielos, allá en el tercer cielo, donde está Jesucristo, allá está mi manicomio, allá está, aleluya. Juan el Bautista, él predicaba, Juan el Bautista, él enseñaba y decía: arrepentidos y convertidos, aleluya, porque el reino de los cielos se acerca, aleluya. Por eso aquí estamos, amigos, aquí estamos en esta hora, aleluya. Ven a Jesucristo, porque Él está llamando a tiempo. El tiempo se acorta, el tiempo se acorta, aleluya. El tiempo se acorta, aleluya. Él pronto viene, aleluya. Hoy rechazan la palabra, hoy no quieren agarrarla. Oh, aleluya. Pero el Señor dice: si yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le aleluya, no le reprendieres, de cierto morirá, pero su sangre será demandada sobre ti, aleluya. Por eso es que estamos hablando en este momento, para que cuando Cristo venga, aleluya, no van a decir nada que no se les habló, no van a decir que no hablamos de Cristo, no van a decir, aleluya, van a recordar este momento, van a recordar que les hablamos de la palabra del Señor, van a recordar, aleluya, van a recordar que se habló de Jesucristo, aleluya, y van a correr y van a decir: ahora sí queremos escuchar de su palabra, ahora sí queremos ser como los cristianos, ahora sí queremos buscarle. Pero ya va a ser tarde, ya va a ser tarde, porque la iglesia, aleluya, ya no va a estar, la iglesia ya no va a estar, la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, la iglesia va a estar con Cristo, aleluya. Oh, santo, bendito sea su nombre, aleluya, aleluya, la iglesia va a estar con Cristo Jesús. Por eso, aleluya, estamos llamando a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. A tiempo y fuera de tiempo, Cristo viene, aleluya. Ya Él se está cumpliendo la palabra, que Él viene, aleluya. Y no tarda su tardanza, aleluya. No tardan venir, así como muchos tienen por tardanza, aleluya. Él viene, aleluya. Mira, mi hermano, amigo, aleluya. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que Él, aleluya, nos ama. Él quiere que te arrepientas. Oh, aleluya, Él quiere que te arrepientas. Él te quiere quitar la venda. Él quiere hacerte libre. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que te arrepientas. Si tú necesitas oración, ven, vamos a orar por ti. No te preocupes. Yo sé que quizá no tienes fe, pero dice la palabra del Señor Jesucristo que la fe viene por el oír. 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 Por el oír la palabra del Señor, aleluya. Esta es la fe, aleluya. Tu fe se va a aumentar. Tu fe vas a crecer. Vas a crecer espiritualmente escuchando esta palabra. Esta palabra es la que tiene poder, aleluya. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, estamos clamando, Padre. Suelta las almas, Satanás. Suelta las almas en el nombre de Jesús, porque te pertenecen a ti, aleluya. Suelta las almas porque le pertenecen a Jesucristo, aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero, aleluya. Él se llama Jehová de los ejércitos, aleluya. Oh, poderoso Dios, mi alma te alaba, Padre. Gracias, Dios mío, aleluya. Gracias, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que el que se avergonzare, Padre mío, de ti en esta tierra, tú también te avergonzarás de él, Padre. Tu palabra dice, mi Dios, que el que te confesare en esta tierra, también tú, Dios mío, lo vas a reconocer, Padre, lo vas a reconocer delante de tus ángeles allá arriba en los cielos, y le vas a decir: ven, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Por eso es que estamos compartiendo esta palabra, aleluya, así como aquella mujer le dijo: dame de beber. Esta palabra es la vida eterna, esta palabra es un agua, aleluya, gratuita, aleluya. Oh, venga, 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 los que estén sediento, vengan, aleluya, vengan, aleluya, vengan aquí, aleluya, que Él le está haciendo el llamado.
Jesucristo, aleluya, así como Él dijo, como un día le dijo a su aleluya, aquellos que estaban diciendo, ¿qué hombre de vosotros en el día de reposo no suelta, aleluya, aquellos que están, aleluya, atados, aquella mujer encorvada que estaba atada, aleluya, que tenía 18 años, que estaba, aleluya, atada, pero Jesucristo la hizo libre, aleluya? Oh, gloria, bendito sea tu nombre, Padre. Levanta, rescata, Señor, las almas. Pronto tú vienes, Señor. Rescata las almas, Dios mío. Rescata las almas, Señor. Pronto tú vienes, Dios mío. Aquí estamos anunciando tu palabra, Señor. Así como tú lo dijiste, Padre. Dijiste tu palabra, Señor. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y predicar el Evangelio. Porque estas señales os serán, aleluya. Estas señales os serán, aleluya. Dadas, Señor, aleluya. Aquí estamos predicando tu palabra, Dios mío. Porque tú eres, Señor, aleluya. Padre mío, echa fuera, Señor Jesús, todos aquellos ídolos, Señor, todos aquellos, Padre mío, porque dice tu palabra, Señor, tienen pies, mas no caminan, tienen ojos, mas no oyen, tienen manos, mas no palpan, aleluya, tienen oídos, mas no oyen, aleluya, así como Jesús, aleluya, cuando tú, Padre mío, cuando Elías se presentó contra los 450 profetas de Baal, aleluya, Elías se presentó, aleluya. Elías se presentó y él dijo, aleluya, oh, aleluya, ven, ven, aleluya, él está, aleluya. Elías se presentó contra esos 450 de Baal, aleluya, aleluya. Y Elías dijo, aleluya, Elías dijo, Padre, aleluya, que ellos reconozcan que tú eres el único Dios vivo, aleluya. Esos 400 profetas de Baal empezaron, aleluya, a clamar, empezaron a clamar a Baal, empezaron a clamar a Baal, esos 400 profetas, y dijeron, aleluya, dijeron, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y él no respondía, ¿sabe por qué? Porque él simplemente era, aleluya, algo que no tiene vida, algo que tenía oídos, pero no oía, algo que tenía, aleluya, estaba ahí sentado, pero él necesitaba que lo cargaran. Pero cuando llegó el turno de Elías, aleluya, cuando él dijo, Señor, el Dios que descienda con fuego, el Dios que descienda con fuego, ese será el Dios verdadero, ese será el Dios vivo que tiene poder, aleluya. Por eso Elías descendió, aleluya, cuando a él le tocó su turno, él clamó, y el Dios todopoderoso, el que vive en los cielos, él respondió con fuego, porque él es el único Dios que tiene poder, aleluya, para salvarte, aleluya. Oh, bendito es tu nombre, aleluya, bendito es tu nombre, papá, aleluya. Alabado tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Estamos aquí, Padre, haciendo tu mandato, Padre, obedeciendo lo que tú has mandado que hagamos, Padre. Estamos aquí, mi Dios amado, aleluya. También a los hermanos que nos ven a través de esas redes, aleluya. Nuestros hermanos, hermano y amigo, hermano, aleluya. Aleluya, si has conocido de Jesucristo, aleluya. No te pierdas, aleluya. Dice la palabra del Señor que no perezosos, aleluya, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, aleluya, porque el que es nacido del Espíritu es nacido, aleluya, él es el que anda en el Espíritu, él es la que piensa en el Espíritu, pero más el que está en la carne, en las cosas de la carne, piensa en este mundo, aleluya. Oh, por eso estamos aquí, porque Jesucristo pronto viene, aleluya. Él te está llamando, Él quiere que tú vengas a los caminos. Por eso estamos aquí, para anunciar que Jesucristo te puede sacar de las tinieblas, te puede sacar de este mundo, y como el hijo pródigo, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando con los brazos abiertos, aleluya. Aleluya, Él te está esperando con los brazos abiertos. Es mentira de Satanás, mentira del enemigo, que él te está diciendo, no vayas a la iglesia, no te conviertas al evangelismo. Ellos solamente, aleluya, quizá, aleluya, dicen que solamente hay un Dios que vive. Ese es el que Satanás, él es la que dice, él es el padre de mentira, Satanás, aleluya. Pero Jesucristo es el único que puede salvarte, aleluya, rescatar tu alma.
tu alma es eterna, tu alma es eterna, aleluya, tu alma es eterna, tu alma, ¿dónde estará tu alma? ¿Dónde estará tu alma en aquel día? ¿Dónde estará tu alma en aquel día? Aleluya. Mañana nosotros tendremos un culto glorioso. Nosotros estamos en la 3908 de la tercera avenida. 3908 de la tercera avenida. Ahí estamos ubicados, aleluya. Ahí estamos junto a nuestro pastor, aleluya. Ahí estamos junto a nuestro pastor haciendo un culto glorioso, aleluya, para él, aleluya. Ven si necesitas la oración. Ven, aleluya, ven para que oremos por ti. Ven, aleluya, ven. Dice aleluya un canto. Ven a él, que te espera tu buen Salvador, aleluya. Ven a Jesucristo, ven a Cristo, aleluya. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte nueva criatura en el Espíritu, aleluya. Y seguimos anunciando hasta que Cristo venga, aleluya. Gloria sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. A tu nombre la gloria y a tu nombre la honra. Gloria sea tu nombre. Lo dejamos con nuestro pastor, aleluya. Y seguimos anunciando este evangelio que es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés, unidos en la sana doctrina. Gloria al Señor. Amén. Mi nombre es Héctor Sagastume y estamos ubicados en la 3908 de la tercera avenida. Tenemos los días de servicio, los días martes y jueves a las 7:30 y los días domingos a las 5 de la tarde. Gloria al Señor, ahí estamos predicando la palabra del Señor y trayendo también en este lugar el mensaje de salvación. Amigo, usted tiene que entender algo. Gloria al Señor, que después de esta vida, gloria al Señor, vamos a tener que darle cuentas a Dios por todo lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Vamos a darle cuenta a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hay solamente un Dios en el cielo y en la tierra, bendito sea el nombre del Señor, al cual merece adoración y alabanza. Gloria a Dios. Vamos a leer un capítulo, un versículo de la Biblia, y vamos a leer en Deuteronomios capítulo 18 y verso 9. Cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ningún, oiga, según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación a Jehová tu Dios es cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, gloria al Señor, el Señor se aira y el Señor abomina todas estas cosas, dice Jehová tu Dios. No harás lo mismo que hacen las demás ciudades ni naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha sido permitido. Así dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Israel iba a heredar la tierra de Canaán, iban a ser, gloria al Señor, introducidos en esa tierra, el Señor le dice que no practicara lo mismo que practicaban las mismas naciones que estaban alrededor de esa tierra, porque ellos consultaban a los brujos, consultaban a los adivinos, consultaban a los magos, consultaban a los hechiceros, a los encantadores, se postraban ante los ídolos y los adoraban. Hacían ídolos de piedra, de madera, de bronce, de metal, de oro, aleluya, y son aquellos muñecos que no tienen
hacer lo bueno ni para hacer bien sirven. Tienen ojos para oír, pero no ven. Tienen oído ni no oyen. Tienen ojos y no ven. Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan, dice la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice la Biblia que no los consulten a ellos. ¿Cuántas de las personas hoy en día para buscar un favor buscan al brujo, buscan que le lean la mano, buscan a aquellos que le hagan curaciones? Bendito sea el nombre del Señor. Mas para Jehová abominación es, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es abominación a Jehová aquellos que consultan a los adivinos, dice la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura: venid pronto a mí, todo aquel que está cargado y cansado, y yo lo haré descansar. Pero muchos que buscan, gloria a Dios, buscando una imagen, buscando un pedazo de metal, buscando un muñeco para rendirle culto, para postrarse ante él, le prenden vela, lo adoran, se inclinan ante él, le llevan hasta comida, le llevan trago, le llevan bebida, oh gloria a Dios, y no tienen poder, aleluya, no se mueven, están muertos. Y dice la Biblia que no consultéis a los muertos, porque abominación a Jehová es todo aquel, gloria a Dios, que medita y que consulta a los muertos, dice la Biblia. Oh gloria a Dios, hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Venid pronto que estoy a la puerta, dice el Señor. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, aleluya. Oh, Él está a la puerta y toca y llama. Y si alguien abre su voz, ay, si alguien abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Venid a mí, dice el Señor, antes de que sea demasiado tarde. Oiga, la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Aleluya, hay necesidad, gloria al Señor, hay necesidad, bendito sea el nombre del Señor, para que usted entienda, oh gloria a Dios, que solamente Jesucristo puede salvar y puede sanar. Aleluya, el Cristo que yo predico todavía hace milagro, el Cristo que yo predico todavía tiene poder, el Cristo que yo predico, aleluya, tiene poder para salvar, para sanar, para hacer milagros. Aleluya, oh gloria a Dios. Señor, yo te pido en esta hora, Padre, que quiebre las cadenas, Señor, de todo aquel que está atado, de todo aquel, Señor, que tiene, aleluya, oh gloria a Dios, atadura en esta hora. Señor, glorifica tu nombre en este lugar. Oh gloria a Dios, oiga, dice la Escritura, oh gloria a Dios, que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Por eso estamos aquí, para que usted entienda, gloria al Señor, que hay que confesar vuestros pecados para que Jesucristo les salve, para que Jesucristo tenga misericordia, porque todo aquel, gloria al Señor, que niega a Jesús, oh gloria a Dios, todo aquel que no quiera nada con Cristo, un día, oh gloria al Señor, le dará cuenta al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Oh gloria a Dios, aleluya. Venid pronto, dice el Señor, porque estoy a la puerta. Cristo viene, aleluya, y hay que ponernos a cuenta. Oh gloria a Dios, porque un día le vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos en esta tierra, sea bueno, sea malo. Aleluya, un día vamos a estar delante del trono. Aleluya, un día vamos a estar delante de él, y hay que decirle, oh gloria a Dios, hay que arrepentirnos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios se glorifica en esta hora. Aleluya. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere salvar tu vida. Oiga, y a la cruz del Calvario se pagó un precio grande para que usted entienda, gloria al Señor, de que solamente Jesucristo puede.
días hay vida, hay esperanza. Dice la Biblia que mientras hay vida y esperanza, gloria al Señor, venid pronto y estemos a cuenta, dice el Señor, venid pronto y estemos a cuenta, gloria al Señor, ahí se mueve la presencia de Dios, ahí se está moviendo la presencia de Dios en ese lugar, oh gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo, oh gloria, ahí está el poder de Dios, Dios está manifestando, Dios sabe, aleluya, lo que hay dentro de tu corazón, Dios sabe lo que está sucediendo, Dios sabe, aleluya, lo que hay adentro, aleluya, ay, pero qué bueno que me ha puesto a mí, dice el Señor, qué bueno que te acercaste a mí, qué bueno que has reconocido que el único que puede cambiar, el único que puede darte la victoria, se llama Jesucristo, aleluya, ahí está el poder de Dios manifestándose, eso es lo que quiere Dios, aleluya, que usted se arrepienta, que usted se humille, aleluya, porque si no, estamos perdidos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer, aleluya, hay que reconocer en esta tierra, gloria a Dios, usted se mueve porque Dios tiene misericordia, usted respira porque Dios ha tenido misericordia, usted tiene fuerza porque Dios ha tenido misericordia, usted camina porque Dios ha tenido misericordia, aleluya, usted trabaja porque Dios ha tenido misericordia, usted respira porque a Dios le ha placido darle vida, pero si Dios quiere, te postras en cama, si Dios quiere, deja de existir, porque Él es la vida, Él es la vida, Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que está a la puerta, aleluya, esperando para que usted se arrepienta de sus pecados. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Él es el único. El Cristo que yo predico tiene poder. El Cristo que yo predico salva y liberta. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Dice la Biblia que no hay que consultar a los adivinos. Dice la Biblia que no hay que consultar a los brujos. Dice la Biblia que no hay que consultar a los magos. Dice la Biblia, gloria al Señor. Aleluya, dice la Biblia, gloria al Señor, a que todo aquel que consulta a los brujos, todo aquel que consulta a los adivinos, todo aquel que consulta, aleluya, el horóscopo, todo aquel que consulta a los hechiceros, oiga, abominables son para mí, dice Jehová de los ejércitos, aleluya, Dios aborrece a los hechiceros hasta que se arrepientan. Oh, gloria a Dios. Solo Cristo puede quebrar las cadenas. Solo Cristo puede salvarte. Solo Jesucristo puede darte la oportunidad de que seas salvo. Oiga, entiende. Oh, gloria a Dios. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero dice la Biblia, pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, vinieron por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él está esperando que usted se arrepienta de su pecado. Él está esperando que usted venga. Porque Él no vino a condenar a nadie. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Pero más el que no creyere, aleluya, ya ha sido condenado, dice la Biblia. El que no cree en el Evangelio, el que no cree en la palabra, el que no cree en Jesucristo, ha sido condenado ya. Aleluya, qué terrible será el día que te muera y el diablo te esté esperando en el infierno. Ay, qué terrible será ese día que nadie va a poder sacarte de ese lugar. Qué terrible. Aleluya, que teniendo esperanza, teniendo vida, usted rechace la palabra, usted rechace el Evangelio. Aleluya. Ay, por darle rienda suelta a la carne. Ay, dice, yo no tengo tiempo para el Evangelio. Yo no tengo tiempo para servirle a Dios. Eso es para los viejos. A mí no me hablen de Dios. A mí no me hablen de la palabra. A mí no me hablen de Jesucristo. Dice mucho, estoy muy ocupado. El diablo te va a llevar. Porque la palabra nunca llega tarde. La palabra siempre llega a tiempo para que entienda que Cristo te
Cristo para siempre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué cree usted que Jesús murió? ¿Por qué cree usted que Jesús fue llevado a la cruz del Calvario? ¿Por qué cree usted que Jesucristo padeció? Aleluya. ¿Por qué cree que Él derramó su sangre? ¿Por qué fue herido? Fue por nuestros pecados. Porque Él quiere, aleluya, salvarte. Él no quiere la condenación de nadie. Aleluya. Pero usted escoge su destino. A usted le gusta la marihuana. A usted le gusta la cocaína. A usted le gustan los homosexuales. A usted le gusta a la borrachera. A usted le gusta el pecado. Aleluya. Déjeme decirle, aleluya, que todo aquel que le gusta el pecado, todo aquel que se complace en el pecado, el infierno te está esperando. Pero todo aquel que se arrepiente de su pecado, allá arriba hay un cielo que también te está esperando. Para aquellos que confiesan su pecado, para aquellos que se arrepienten, allá arriba nos están esperando. Aquellos que hemos creído a esta poderosa palabra, aquellos que hemos creído a este evangelio, aquellos que hemos creído, aleluya, a nuestro Salvador Jesucristo, allá nos están esperando. Un día correrá la noticia: desaparecieron muchos de esta tierra. Aleluya, desaparecieron los bullistas, desaparecieron los aleluya, desapareció la iglesia de esta tierra, porque estamos esperando que suene esa trompeta, porque un día le veremos cara a cara, un día estaremos en los aires, aleluya, y ahí nos vamos con Él. Eso es lo que estamos esperando. Aleluya, la promesa viene, la promesa no se tarda. Aleluya, lo que Dios quiere es que usted entienda que Jesucristo puede salvarlo todavía. Aleluya. Oh, Dios es bueno. Aleluya. Mire, antes de que sea demasiado tarde, arrepiéntanse de sus pecados. Aleluya, hay una lista tremenda. Los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los borrachos, los ladrones, los maldicientes, los estafadores, aleluya, los homosexuales, las lesbianas, aleluya, todos ellos no heredarán el reino de los cielos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los paleros, aleluya, no heredarán el reino de los cielos, porque cosa inmunda no entra en el cielo, dice la Biblia. Aleluya, hoy estás a tiempo de arrepentirte, hoy estás a tiempo de entregar tu vida, hoy estás a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Aleluya, hay poder en la sangre del Cordero. Hoy estamos en una fecha donde el diablo también está moviéndose con libertad. Aleluya, viene el día de Halloween, viene el día de la fiesta de Halloween, una fiesta de bruja, una fiesta satánica, diabólica, donde están sacrificando a los niños. Y usted que le compra máscaras a sus niños, usted que le compra máscaras, ¡ay del diablo! Máscaras de brujería. Oiga, usted le está entregando sus hijos al diablo, usted le está entregando sus hijos al mismo demonio, porque esa fiesta, ese día, el diablo mata niños. Aleluya. Y usted que participa de esa fiesta está diciendo, aleluya, le está diciendo al diablo: yo estoy de acuerdo con el diablo, yo estoy de acuerdo con esa fiesta. No, Dios reprenda al diablo esa fiesta. Aleluya, el diablo mata niños, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y ahorita se mueve en esa atmósfera de, aleluya, satánica, diabólica. Se está moviendo el diablo, los espíritus inmundos, los demonios se están moviendo. Aleluya, porque están celebrando el día de la fiesta del diablo, que es el 31 de octubre, donde hay mucho, oiga, brujo, donde hacen conjuro, donde le celebra la fiesta al mismo demonio. Que el Señor lo reprenda. Oh, gloria a Dios. Pero aquí hay una iglesia que les dice la verdad. Aquí estamos para que usted abra el entendimiento y entienda que esa fiesta es del mismo diablo. Oh, aleluya. Y usted que se disfraza, usted que ya adornó la casa con calabaza, usted que ya adornó su casa, aleluya, con bruja, con escoba, con calabaza, con calavera, usted le está diciendo al diablo: bienvenido a mi casa. Aleluya, Dios reprenda al diablo, hermano. Esa fiesta de brujo, esa fiesta el diablo hace pacto. Ese día
vida, usted está colaborando con el diablo, porque ese día el diablo mata niños, ese día el diablo hace sacrificio, y usted cuando se viste, usted cuando se pone la máscara, usted está colaborando con el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Oh, escucharéis, hoy van a escuchar la verdad. El Halloween es una fiesta satánica, diabólica, donde se juntan los brujos, los paneros, hay toda la botánica, aquellos que celebran, aleluya, la fiesta diabólica del diablo. Ahí se juntan aquellos que adoran a la Santa Muerte, ahí se juntan los veladores, aquellos que compran todas las imágenes, todos aquellos, aleluya, que el diablo usa, aleluya. Y usted que se disfraza, bendito Dios, aleluya. Ay, que el Señor reprenda a Satanás. Aleluya. Él piensa que a mí me hacen daño. Ríase, búrlese. Pero del Dios del cielo nadie se escapa. Del Dios del cielo nadie se escapa. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Ay, te va a llevar el diablo si no te arrepientes. Te va a llevar el infierno si no te arrepientes. Aleluya. Mire lo que el diablo hace. Aleluya. Porque el diablo no soporta cuando se habla la verdad. Oh, gloria a Dios. El enemigo no soporta cuando se habla la palabra de verdad. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Cristo de la gloria. Aquí vamos a seguir predicando. Ay, mientras Dios nos preste vida. Aleluya. Si quiere disparar, que dispare el diablo. Si quiere apuñalar, que apuñale. Que haga lo que quiera, si Dios se lo permite. Pero algo sí lo voy a decir. Con Dios se van a arreglar. Aleluya. Conmigo no se van a arreglar, es con Dios. Porque a mí no me hace daño, yo solamente soy un mensajero, aleluya, que me he levantado para predicar la palabra. Que si no deja la borrachera, si no deja la marihuana, si no deja la droga, si no deja el pecado, hoy te vas a morir y vas a ir a un lugar de condenación. Oh, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y no van a consultar con brujos, dice la Biblia, ni con magos, ni con hechiceros. Oh, gloria al Señor, porque todo aquel que consulta a los adivinos, aquellos que consultan a la Santa Muerte, aquellos que consultan a la Lupe, aquellos que prenden velas, aquellos que se hacen limpia con ruda, aleluya, aquellos que visitan a los paleros, aleluya, a ustedes les hablo, hay que arrepentirse, dice la Escritura, antes de que sea demasiado tarde. Aleluya, a todos aquellos, aleluya, que Cristo les está hablando, Cristo les está llamando para un arrepentimiento genuino de corazón, para que entiendan que solamente Jesucristo puede salvarles. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Se acerca el tiempo, se acerca la hora y se acerca los juicios de Dios a las ciudades, a los estados, aleluya, a los países, aquellos que le han dado la espalda a Dios, aquellos que le dan la espalda al Evangelio, aquellos que se burlan de Jesucristo, aquellos que se burlan de la palabra, aquellos que se burlan del Evangelio, aleluya. Juicio viene para esta tierra, juicio viene para tu alma, si no te arrepientes, porque la paga del pecado, aleluya, la paga del pecado es fuerte, dice la Biblia. Aleluya, todo aquel que está en pecado tiene que reconocer, aleluya, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por arrepentimiento, aleluya. Pero si usted no quiere arrepentirse, usted quiere seguir en su deleite, usted que no quiere dejar el homosexualismo, usted que no quiere dejar el lesbianismo, a usted que le gusta el pecado, te va a llevar el diablo, te va a llevar los demonios, porque solo Cristo salva, solo Cristo liberta. Solo Jesucristo puede reventar las cadenas. Solo Él puede hacerte libre. Aleluya. Solamente Jesús puede hacerte libre. Lo que cargas adentro es un demonio de pecado, de lujuria, de lascivia. Aleluya. Por eso Jesucristo está llamando a tiempo. Aleluya. Acercaos a mí para que yo me acerque a vosotros.
dice la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, amigo, usted que escucha la palabra, usted que ha escuchado, aleluya, la palabra, oiga bien, Jesucristo, aleluya, le está dando la oportunidad para que usted se arrepienta de sus pecados. Si usted no quiere arrepentirse, pues déjeme decirle que usted ya no puede ser salvo porque no quiere arrepentirse. Pues entonces tengo que decirle su destino. Todo aquel que no quiere arrepentirse de su pecado tiene un destino fatal, un destino, gloria al Señor, donde usted no va a poder salir de ese lugar. Ese lugar lleno de llama, lleno de fuego, usted no va a poder salir. ¿Hacia dónde caminas tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¡Aleluya! Relax, ¿ok? ¡Aleluya! ¡Que el Señor reprenda a Satanás! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Si no te arrepientes, te va a llevar el diablo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Cristo, hermano! Iglesia clamando al Dios del cielo. El diablo está bravo, pero nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso, amigo, entiende que solamente hay un camino de salvación. ¡Hay un camino! ¡Aleluya! ¡Jesús dijo! ¡Jesús said, I am the way, I am the truth, I am the life! ¡Aleluya! ¡Solo Jesucristo puede salvarte! ¡Gloria a Dios! Se están enojando los homosexuales, pero déjeme decirle que Cristo quiere cambiar su vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, amigo, usted que entiende el Evangelio, usted que entiende este mensaje de la Escritura, Jesucristo vino a pagar un alto precio y murió en la cruz del Calvario. Así que nosotros estamos aquí también, y si nos toca que pagar el precio por esta palabra, pues aquí estamos. ¡Aleluya! Vamos a pagar el precio, vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Hasta que Cristo venga, hasta que Cristo haga lo que tenga que hacer. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea el nombre de Cristo! Si usted no entiende esto, ¡aleluya! Déjeme decirle que usted un día le dará cuentas a Dios por todo lo que ha hecho en esta tierra. ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Aleluya! Por eso no nos aflige morirnos. ¡Aleluya! Aquí no le tenemos miedo a la muerte. ¡No! Aquí vamos a coronar. ¡Gloria al Señor! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Gloria al Señor! Más rápido coronamos, más rápido nos vamos al cielo. ¡Gloria al Señor! Lo difícil será que usted, que no se arrepiente, vaya para un lugar de condenación. Ahí sí sería lo triste, porque allá en el infierno hay fuego, hay un gusano que no muere, y de allá nadie puede salir. La única esperanza se llama Jesucristo. María nos salva. La Lupe nos salva. Solo Jesucristo salva. El Rosario nos salva. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Esta palabra hace el efecto y los demonios no la soportan. Aleluya. Porque cuando se predica la verdad, aleluya, dice Jesús, y oiréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Esta es la única verdad, la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Aleluya. Y Él es el único, gloria al Señor, que puede salvarte. Si usted quiere la oración, usted quiere arrepentirse,
de sus pecados. Yo quiero hacer una oración. Aleluya. Quiero que repita esta oración reconociendo usted que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aceptándolo como su Señor y Salvador, y reconociendo que usted es un pecador que necesita que Jesucristo lo perdone. Amén. Vamos a hacer la oración para todos los amigos que están ahí arriba, por aquel que partió la bocina también, que Dios lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Por aquellos que nos pasan maldiciendo, que Dios lo bendiga. Amén. Aquellos que crujen la cara, que Dios lo bendiga. Aquellos que invocan al brujo, que Dios lo bendiga. Que si no se arrepiente, se lo lleva a Satanás. Gloria a Dios. Así que vamos a hacer la oración para aquellos idólatras que puedan arrepentirse también, porque la idolatría es del diablo y Dios abomina la idolatría. Aleluya. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te pedimos en esta hora, Señor, dígale ahí conmigo con sus propias palabras: Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, que te he fallado. Señor, reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname. Te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para el día en que tú vengas, yo pueda irme contigo. Amén. Gloria a Dios. Usted que hizo la oración, busque una iglesia. Gloria al Señor. Nosotros estamos ubicados en la 3908 de la Tercera Avenida. Gloria al Señor. Los días martes y jueves tenemos servicio a las 7:30 y los días domingos a las 5 de la tarde. Y le esperamos para que usted pueda congregarse y escuchar la palabra de Dios, la que alimenta el alma. Recuerde que después de esta vida hay otra, y que si usted no se arrepiente va para un lugar de condenación, dice la Escritura. Amén. Y recuerde que esto es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.